opinions on Tuporio. Fuck him too. Don't give a fuck about him either. He reminds me of a little retarded Artem Lobov. Tuporio does, yeah. Two little retards. Holloway too light, too fast. I think Holloway picks him apart. If they fight, why? Holloway has done it. He has that featherweight title. He's had it for a long time. He's now the BMF. I think Tuporio for me is a non-champion in my opinion. He might have a strap, but it's a meaningless strap in my opinion. As he holds it, I don't see any attraction to it. So what's he? Is he Georgian? Or is he Spanish? Or what's he? So I don't even know what he is. ¿Qué tal, gente? Los saluda Ronin y el día de hoy vamos a hablar de esa potencial pelea entre Conor McGregor versus Ilia Topuria. Sí, que al parecer Conor McGregor ha estado hablando de Ilia Topuria y vamos a encontrar la manera más eficaz, el camino más correcto para que esta potencial pelea se pueda dar. Y en este caso vamos a hablar de los sucesos, de las victorias que debe tener tanto Conor McGregor como Ilia Topuria para que algún día se enfrenten estos dos y obtener esa mega pelea. Topuria lo que debe hacer, simplemente y no simple, sé que es complicadísimo, es seguir peleando y mantener su cinturón, sobre todo enfrentar a Max Holloway por el título del BMF, conseguir el campeonato o mantener su campeonato y a su vez conseguir el título del BMF. Por otra parte, el camino de Conor, y por esa razón les digo que sí, el camino de Topuria es complicado, pero en comparación a lo que debe hacer Conor, es que es complicadísimo, más que sea Topuria ha demostrado las habilidades para mantener ese cinturón, mientras que en el otro caso, Conor McGregor, o sea, es que tiene que hacer una locura. Primero, vencer a Michael Chandler. No se confundan, porque muchos, por lo que hizo Conor McGregor ayer de estar hablando, he visto como Conor McGregor pega tanto que ya muchos están volviendo a subir al tren de Conor McGregor, y me incluyo. ¿Qué es lo que pasa? No es una pelea fácil. Es verdad que Michael Chandler, en comparación a los monstruos que le esperan arriba, no se puede ni comparar. O sea, Michael Chandler, un tipo que te perdió contra Charles Oliveira, contra Gaethje y contra el propio Poirier, que en este caso apenas están tocando o acercándose al campeón. En este caso, Michael Chandler igual es un oponente bastante duro, porque la memoria es frágil. A muchos se les olvida el camino, o más que sea esos 3 años que Conor McGregor estuvo inactivo, que muchos sugerían una potencial pelea contra Nate Diaz, un tipo retirado, una potencial pelea contra Masvidal, un tipo retirado, una potencial pelea contra Tony Ferguson, un tipo que técnicamente está retirado. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que estas peleas, más que sea para Conor McGregor, iban a ser competitivas, ya que Conor McGregor actualmente, o lo que nos demostró en estos años, fue su lesión bastante fuerte, fue su indisciplina, pues sus problemas personales y, lo peor, sus adicciones. Por estas 4 cosas, muchos piensan que simplemente Conor McGregor apenas podría contra un Paddy, etc. Mientras que otros piensan también que simplemente Michael Chandler se lo va a pasar por encima. Por esa razón, si Conor McGregor vuelve bien, sería realmente complicado que Conor McGregor le gane solo a Michael Chandler. Mira tú, solo a Michael Chandler ya es complicado. Pero en caso de ganarle, se abre sobre todo 2 posibles caminos para esa soñada pelea entre Conor McGregor versus Ilia Topuria. Por ejemplo, una posible manera para que Ilia Topuria pelee contra Conor McGregor es que vaya a la casa de Conor McGregor, toque la puerta y se lo agarre a putazo. No, mentira. Ahora sí, hablando de la posible manera para que estos dos se enfrenten, podría ser que Conor McGregor venza a Michael Chandler, cosa que es complicado, pero si lo vence, hay 3 posibles campeones que puede enfrentar: Topuria, Makhachev, Leon Edwards. Los 3 tranquilamente quieren pelear con él. ¿Qué es lo que pasa? En 145 libras no se puede pelear Conor McGregor, no puede cortar tanto peso. En lo que es peso ligero puede ser, en lo que es peso welter no creo que Topuria suba tanto división, y también si sube no podría ser por el título, porque el actual campeón es Leon Edwards. ¿Qué es lo que puede hacer la UFC para enfrentar a Conor McGregor versus Ilia Topuria? Fácil, crear una nueva división. Puede colocar a Conor McGregor y a Ilia Topuria enfrentándose para conseguir un campeón inaugural de las 165 libras. En este caso, yo sé que Dana White tendría que darlo, tendría que amar a Topuria para darle la oportunidad de ser campeón inaugural
darle la oportunidad de ser doble campeón y darle la oportunidad de pelear contra Conor McGregor, tendría que quererlo tanto, sobre todo para tener mayor posibilidad de conseguir una pelea contra Conor McGregor, hay dos cosas, facilidad y a su vez dinero. En este caso, si es contra Topuria en peso pactado, no vendería tanto, vendría bastante, o sea, todos los fanáticos de la UFC quisieran ver esa pelea, vendería bastante, no lo niego. ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos al título de Topuria, que serían las 145 libras, Conor McGregor no creo que esté dispuesto a hacer un campamento y bajar de peso a 145 libras si cuando era más pequeño el tipo llegaba hecho un esqueleto. En este caso, lo que puede darle a Conor McGregor sería más por parte de Dana White, más que por Topuria, sería un peso no tan bajo, igual bajo para él, que serían las 165 libras, por el campeonato, con la oportunidad de conseguir su tercer campeonato contra Topuria y también amar a Topuria para darle esta oportunidad sobre Makhachev, sobre Leon Edwards y sobre cualquier peleador de pelear contra Conor McGregor por un doble campeonato y a su vez ser campeón inaugural de una división. O sea, están escuchando esas tres cosas y puede ser, no te lo niego, porque siempre he dicho yo, si a Conor McGregor le da esta pelea, a Dana White le gusta, porque si Conor queda campeón de las 165, obviamente tienes a Conor McGregor vendiendo por el cinturón. Y a su vez, si Topuria le gana a Conor McGregor y consigue ser doble campeón en esa división, y a su vez, obviamente, ser un tipo invicto, bro, con más el BMF, bro, obviamente, sería una nueva estrella en ascenso. Y yo creo que sería así, sobre todo porque otro camino para Conor McGregor sería enfrentarse a Michael Chandler, cortar más peso, enfrentarse a Makhachev, tirarse un campamento, el campamento de su vida, ganar a Makhachev y a su vez que Topuria suba a división y enfrentar a Topuria. O sea, sería un camino muy complicado y les repito, cuando tienes tanto dinero como Conor McGregor, la facilidad, la comodidad es algo que debe estar ahí en un contrato, se puede decir. Y el caso de Topuria, lo que sí pasa con Topuria es que no solo es joven, no solo está invicto, sino que también un requisito es enfrentar a Max Holloway por el título del BMF. Si Topuria es campeón, está invicto, habla y a su vez es joven y a su vez también tiene el cinturón del BMF, es más probable que lo escojan como el peleador que enfrente a Conor McGregor y lo más probable es que sea por el título de las 165. Ya que si Conor McGregor gana, el tipo escoge lo que quiera. O sea, de verdad gente, es brutal. Y justamente Conor habló de esto, es que de verdad, gente, esta potencial pelea me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cosas que realmente complican tanto esta pelea. Bueno, no dos cosas, muchísimas cosas. Primero, Dana White cuánto aprecia a Topuria como futura estrella. Segundo, cuánto Conor McGregor quiere realmente esta potencial pelea. Tercero, y lo más importante para mí, realmente es cuánto Conor McGregor se puede mantener disciplinado y enfocado. En este momento está peleando. Está activo, no sé cuán enfocado está, no sé si el tipo está entrenando, comiendo bien, dejando lo que es las adicciones, etcétera, etcétera. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo lo puede mantener? ¿Lo podrá mantener hasta que se concrete esa potencial pelea contra Topuria? ¿Lo podrá mantener durante 2-3 peleas más? ¿Lo podrá mantener hasta cuándo el propio Conor McGregor? Eso es muy importante, porque si el tipo ahorita mismo está emocionado de enfrentar a Michael Chandler y enfrentarse a Topuria, quién sabe si el día de mañana o el día después de enfrentar a Michael Chandler ya no lo esté. Ese es el problema, gente. Eso realmente es lo que lleva la contraria contra Conor McGregor, porque el tipo no se sabe ni siquiera si quiere volver a pelear por un título. Le estamos hablando, o sea, Conor McGregor con una cámara habla hasta por los codos. Otra cosa es Conor McGregor haciendo las cosas, más que sea este Conor McGregor actual, quiero conocerlo. En este caso son las cosas que me impiden concretar y decir, ¿sabes qué? Esta pelea tiene buenas posibilidades de darse. Y pues bueno gente, este video de hoy espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.